Hola, tengo ahora un circuito mixto. Este circuito mixto se llama mixto porque tiene resistencias en paralelo y estas dos resistencias en paralelo están conectadas en serie con estas otras dos resistencias. Por eso se llama mixto y debemos tratarlo así. Vamos a determinar la corriente, las corrientes y los voltajes que pasan por cada una de las cuatro resistencias. Voy a determinar cuatro corrientes y cuatro voltajes. Tengo una fuente de voltaje de 90 voltios, una resistencia de 20 ohmios, una de 30 ohmios, una de 15 ohmios y otra de 15 ohmios, según esa conexión. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a convertir estas dos resistencias que están en paralelo, vamos a convertirla en una sola resistencia equivalente que estaría en serie con las otras dos. Entonces, llamemos la resistencia equivalente 1 y sería un circuito aproximado.